no. Qué injusto. Pelos, pero sabéis que no me importa. Anda, esto estaba aquí. Bueno, y ahora, ¿dónde podemos ir? ¿Qué puede haber por aquí? Que he bajado muy a lo loco yo, pero nunca se sabe lo que nos podemos encontrar. ¡Oh! ¡Premio! ¡Toma, ojete! ¡Yuhu! Para arriba, para arriba. Eso es la ventana. El camino es por aquí, seguro. ¡Rómpete! Esto tampoco. Vale. Aquí parece evidente que no hay nada. Había que comprobarlo. Tal vez. Ahí va la leche. No me jod... Bueno. Ya me está bien. Sigo sin saber hacia dónde ir, pero bueno. ¡Qué para abajo! Aquí es evidente que no hay más sitio.
Venga, a ver si lo consigo. ¡Au! Mal vamos, mal vamos. Ya, qué mal. Ay, la leche. No esperamos, vamos a ver. Esperamos a la palanquita por aquí. Vamos, 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 vamos. Vale. Esto sí que es un problema. ¡Ah! Siempre supe que era un genio, siempre lo supe. Era para crear un poco de incertidumbre. Es que si veis que lo hago muy fácil, claro, pierde su gracia. Tengo que dar al gatillo, pero no me sale la señal. ¡Polo! ¡Epa! Dame un poco de vida, la necesito. Este cambio de perspectiva me... Quiere que la use. Sí. ¿Y ahora qué? Cambio de arma. Voy a probar.
la pelotita. Tírala, tírala. Ha sido pura potra. Oh. Pero... ¡Oh! ¡Con cariño! ¡Crack! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Rómpete! ¡Oh, qué bien! Seguro. Los cuerpos deshechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán